No les víctima, el día de hoy les voy a mostrar cómo hacer mantenimiento básico de tubo, algo rápido nada más. Vamos a lubricar un 3x3 con speed lube, así que vamos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es desmontar el cubo. Igual como ya se dice en otro video, se quita primero la arista, luego las demás piezas. Con papel higiénico, puede ser papel toalla o algún otro tipo de trapo, se limpia la parte interna, las zonas de contacto. Para quitar todo lo que es polvo y suciedad que se mete dentro del cubo, que eso hace que el giro sea más lento. Una vez que se limpia todo, aquí no lo voy a hacer porque va a tomar bastante tiempo. Una vez que limpiamos todo, volvemos a ensamblar el cubo ya armado. Una vez que se limpian las piezas, se vuelve a ensamblar y le echamos una gotita de speed lube. Por ejemplo, abrimos una esquina, le echamos una gota, nos vamos a la esquina opuesta y echamos otra gota y mezclamos el cubo para que el lubricante se pueda esparcir en todas las piezas. Si sienten con el uso que les falta un poquito más, tal vez, o lo sienten igual muy rápido o que no estaba como a ustedes les gusta, le echan una gota más. No recomendaría más porque se puede hacer más espeso y hacerlo de giro más lento también. Básicamente es nada más. Es un mantenimiento básico que debe hacerse cada cierto tiempo para mantener el uso correcto del cubo.